Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal, una vez más a Layers of Fear, juego pues de terror psicológico más que todo, porque obviamente acá no nos dan ni armas ni cosas así. Esto es full terror psicológico. Aquí quieren un poquito hacernos sentir emociones de miedo, de tristeza, mucho tipo de emociones de tipo negativo, pero pues ojo, tampoco en mal sentido, ¿no? Sino porque quieren meternos como en la mente de nuestro extraño pintor, que al parecer es culpable de un asesinato. Pero es lo que queremos descubrir, ¿no? Es lo que queremos descubrir. Entonces, acá debe haber alguna llave para ese cuarto, ¿no? La cuestión es encontrarla. Pero bueno, amigos, ¿cómo les ha parecido hasta el momento este juego? He escuchado y he leído, bueno, he leído más que todo que el juego en verdad es corto, así que asumo que cada capítulo abordará uno de las cajuelas esas que tenemos allá. Ah, esperen que acá hay un documento y ahora no me lo deja visualizar. ¿Por qué se puso oscuro todo? Dice: estaría encantado de poder disfrutar de su compañía para celebrar la boda el sábado 9 de junio a las 2 de la tarde en la iglesia de San Lucas. ¿De nuevo? De nuevo me salió. Dios mío. Una silla que se mecen. Las sillas que se mecen son un clásico del terror, ¿no? ¿Qué dice acá? Se detuvo. Me salió un mensaje ahí. ¿Qué? ¿Caminando en círculos? ¿Algo así? ¿What? ¿Dónde está la silla? Oh, no, 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 no. Yo enciendo. ¡Ay! Delirios. Delirante. Fácil de olvidar. ¿Y qué dice acá? ¿Drunk? Borracho. Me están dando la oportunidad de abrir esta cajita, pero también me dieron la oportunidad de coger un pincel. Ah, no. Es que coger un pincel. No, es para abrir esto. ¡Ay! No, no. Tiempo, 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 tiempo. Otra vez. No me jodan. Ay, no. Me van a asustar. Ya estaba listo para eso. ¿Hay algo acá adentro? ¿O qué? No, nada más. Solo dice time, not yet. ¿Qué es not yet? No, se me olvida qué significa. Recuerda cada error. Vamos en círculos. ¿Qué dice? Hazlo bien de una vez. Bueno, a ver. ¿Dónde voy? Acá hay un camino. Pero veo que este también es otro camino. A ver, ¿cuál camino será el verdadero? ¿Será que por eso me preguntan que hazlo bien de una vez? Ah, ¿qué hacemos? ¿Y este también se abre? Ah, sí, todos se abren. Todos son opciones. Aquí está el coso ese que casi me mata. No sé, no sé por dónde ir. La idea sería ir como por el más organizado, ¿no? Pues vámonos por este. Ah, es que es el mismo. Qué idiota. O sea que este es el único camino real. Recuerdos inquietos. Ah, no me jodan con esta oscuridad. Un libro. Una pipa. Oh, Dios mío. Ah, bueno, les decía que la idea es que el juego, al parecer, va cada capítulo abordando una de las, no sé, llamémoslo así, partes del cuerpo que él usó para crear su gran obra maestra. A ver, esta silla no me deja pasar, ¿o sí? Si la corro, ¿me deja pasar? Sí, sí me deja pasar. Pero aquí sí no me deja colgarme ni saltar. Así que da igual, pero eso me da a entender que por acá puede haber algo, sí. Documento, 17 de junio, ya está otra vez con las malditas ratas. No creo haber visto ni una, pero eso no le impide poner trampas por toda la casa. Creo que esta carta debe ser de nuestra esposa, no sé. Afirma oírlas en las paredes y dice que hay cientos. Dios, cuando dice que eso de que afirma oírlas en las paredes me hace pensar en el cuento ese del corazón del ator, de Alan Poe. Y dice que hay cientos. Dios, espero que sea verdad, joder. Espero se arrastren por la noche
a comerte mientras duermes, despiadado, obsesionado, patético, borracho. ¿Será que esto lo pudo haber escrito nuestra esposa? Pues en algunos aspectos ella se veía que era muy tierna, pero se nota que también estaba cansada de nuestra actitud, así que puede que en algún momento se haya cansado de nosotros y lo que hicimos hacia ella. Acá hay algo, dice. Decídete. Por acá me salió como una cosa para abrir, pero no, esto no tiene nada. Nada nuevo por acá. Creo que solo era esa carta lo coleccionable de ahí, realmente. No veo nada aquí raro. Sigamos por acá. No, 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 no. Ay, no puede ser. No me asuste. Acá hay algo. Fotografía, parece ser de la casa de él, donde se ve pues la esposa, no sé si ya todavía embarazada, pero bueno, eso es lo que se ve. No me jodas. ¿Es la esposa quemada? Uy, Dios mío. Uf, esta parte estuvo fea. Es creo que los encuentros cercanos más feos que ha tenido nuestro personaje. Uf, qué horrible. En serio. Me esperaba algo así, pero realmente sí estuvo pesado. A ver. ¿Qué? ¿What, what, what, what? ¿Ratas? Por ahí algo brilla. Sí, una llave. Ahí está brillando. Ok, eso me va a entender, pues que la debemos tomar. No hay nada aquí. No hay nada acá. Y estos cajones no se pueden. Bueno, una llave. ¿Para qué cuarto? Pues asumo que para esa puerta, ¿no? Pero aquí, ¿qué hay? ¿No hay nada raro? No, nada raro. ¿Por qué pondrían este cuarto aquí? ¿O si hay algo? No, nada. ¡Uy! Ratas. Malditas ratas. Bueno, del juego, ¿no? Uy, esa rata pareciera que me estuviera diciendo el camino. Así. Uy, qué porquería. ¡Ah! No me jodas, me hubiera caído ese palo en la cabeza a mí. Me quedó. ¡Ratica! Ese es Ratatouille. Me está diciendo que lo siga. Uy, se metió por allá, por ese hueco. Es que esto está vuelto miércoles, esta casa. ¿What? ¿No puedo abrir? ¿Debo seguirla? ¿O qué debo hacer? Ah, esto tiene un seguro aquí arriba. Ya. Ah, miércoles, no me asusten así. Ratatouille, espera. Ratatouille. No me digan que este es otro camino, esos que se repiten. No, no, este no. Este no es de esos que. ¿Por arriba? ¿Será que puedo subir? No. Uy, esa rata de verdad me está dando como un camino, me está diciendo siga por acá. Pero me da miedo porque la rata, se supone que él odiaba a las ratas. Por eso ponía las trampas. Y por eso era que. ¿What? No, me jodan. La rata hizo caer todo. Aparte que la casa está que se derrumba. Ah. ¿Será que puedo subirme o algo así? No, no creo. No, pues parece que tengo que devolverme, ¿no? No, esto está cerrado. Ay, aquí me van a pegar un susto bien perro. Algo debo hacer acá. Ah, sí. Gato, perro, rata. Es como un. ¿Cómo se dice eso? Laberinto. Pero la rata la dibujaron, ¿no? Y termina en un número. Lo que me va a entender que hay una clave acá que debo meter en algo. Entonces veamos el de gato. Ah, pero juepucha, ¿y cuál es el camino de gato? A ver, si no estoy mal, el 678 sería el verdadero número, porque solo es el de la rata. Y según. ¿What? Bueno, parece que ya lo logré. Ahora sí, ya.
Ay, por fin. Me quedé varado en ese puzzle. A ver qué hay por acá. ¿Juego? Oh, Dios mío. ¿Tengo que pasar por aquí abajo? No. Tengo que girar y devolverme. Oh, Dios mío. Que no me salga ese bicho que ahorita me atacó porque la ratica sí me guió de verdad por el camino, ¿no? Otra carta. 19 de julio. A juzgar por el silencio que ha invadido nuestro hogar, puedo asegurar que por fin ha perdido el conocimiento. Rodeado de botellas vacías y andrajosos. Trozos de lienzo que se han convertido en sus sábanas preferidas. Cada vez que pasa, rezo para que será la última vez. Rezo fervorosamente, apasionadamente. Eso sí parece una carta de nuestra esposa. Dios nuestro de los cielos, déjale romperse la cabeza y que los sesos se esparzan. Déjale cortarse las venas con los cristales y que el líquido rojo fluya. Déjale ahogarse en su propio vómito para lograr yo la paz. Si no lo haces un día, encontraré un valor para bajar las escaleras y acabar con él yo misma. Se nota que estaba desesperada. Tú precisamente debes saber que no es falta de voluntad lo que me impide hacerlo, sino que estaba en silla de ruedas, ¿no? Después de todo lo que tuvo que pasar. ¿Por dónde será? ¿Por acá? Una pintura. De nuevo como la entrada de nuestra casa, ¿no? Sí, está la entrada de nuestra casa. Pero ahora con cuartos infinitos, ¿no? Oh, Dios mío, se cerraron. En todos hay un mapamundi, ¿no? Yo siempre los giro. A ver qué pasa. Oh, Dios mío, esto se está poniendo un poco pesado, se está oscureciendo demasiado. Uf. Este cuarto. No, este no es el mismo de la vez pasada que todo se derrumbó, todo feo. Aunque bueno, al igual está vuelto miércoles. Pero realmente está. O sea, creo que a medida que también pasamos de capítulos, está como más destruido todo el mobiliario, ¿no? Pero creo que esa destrucción del mobiliario también representa un poco como el estado de su mente, ¿no? Realmente. De cómo se encuentra en este momento, como desordenada, destruida, alterada, ¿sí? No hay nada en este cajón. En este de la mitad, si había un documento. Hola, siento no haberte escrito. He estado hasta arriba de trabajo. Tengo que decir que la última carta era como mínimo preocupante. No me puedo creer que prendiera fuego a todos tus viejos cuadros. ¿Por qué haría eso? Sobre todo The Lady in Black. Era tu tributo a ella, ¿no? No sé qué decirte, aparte que necesita ayuda profesional y pronto. Bueno, aquí pareciera que el loco, entre comillas, porque estamos hablando de una enfermedad mental, pues real y todo. O bueno, o sea, loco en el sentido de como la gente lo veía ahí, el loco ya no era él, sino la esposa, porque le quemó las obras de él, es lo que tengo entendido. Tú también podrías hablar con alguien, con todo lo que ha pasado, seguro que te vendrá bien. Quizá no tenga ni que decirte que el comprador estaba muy decepcionado con la noticia. Los nuevos cuadros no se están vendiendo tan bien como los clásicos. De todos modos, seguiré mirando. Tú mantente firme y céntrate en tu trabajo. Sé que aún tienes chispa, tengo fe en ti, tu amigo y agente Thomas Caldwell. No lo tengo. No, o sea, se refiere a que le está dando como una respuesta, pero no directa, sino que le escribió en la misma carta a él. No tengo esa chispa, ese talento que. Que el amigo cree. En el que el amigo cree en él, ¿no? Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. A ver, este jarrón se ve muy. No sé cómo decirlo, muy ahí como rompible, ¿no? De esos que se van a levantar y me lo van a lanzar a la. ¿Qué es esto? ¿Un bozal? Well, that's all right. Neither can I, apparently.
Aquí el tipo le puso un bozal al perro, estaba ladrando, parece le estaba desconcentrando y lo que le decía al perro era que él sí podía ladrar, pero que si el perro no podía pintar y al final se dio cuenta que él, pues en su decepción, no puede pintar tampoco, ¿no? O bueno, se considera un mal pintor. ¡Wow! Dios mío, ¿esto se volvió un camino? No. ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. ¡Ay, oh, esto qué es! ¡Un ojo! Está mirando. Si giro, algo va a pasar. Otra vez el ojo. Otra vez el ojo. Otra vez el ojo. Ah, no me jodan. Se está acercando cada vez más ese fucking ojo. Oh, Dios mío. No, 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 no. Esto está bien feo. Cuando se pone así con esas lucecitas raras, me pone. Uf. ¿Y ahora? Otra vez de nuevo nos levantamos. Estamos en el mismo lugar, ¿no? Esto parece un cuarto de trabajo de él. Ah, no, es el mismo lugar donde estábamos, ¿no? Sí. Es el mismo cajón. El mismo documento. Sí, el mismo documento. Pero el cuarto aquí es más pequeño, ¿no? Mi pregunta es, ¿el bozal está ahí donde estaba originalmente o algo ha cambiado aquí? Sí, el bozal está ahí. Ajá. Entonces solo debo tomar esta puerta. Y ese jarrón sigue ahí. Cuadro sin completar. Dos vacíos. Este jarrón se va a estrellar en algún momento contra mí. Ah, otra vez la ratita. Guiándome. Guíame, rata. Pero en verdad aquí está un poco complicado porque está muy oscuro. Un cuadro, un papel que dice canvas, o sea, ¿cómo se dice? Pues lienzo, ¿no? Rastreadores de lienzos, masa de pelajes asquerosos, veneno para la pintura, única solución el fuego. O sea, él está echando a las ratas la culpa de cómo atacar, dañar el lienzo, los lienzos, ¿sí? Porque se los comen, se los tragan. Dice que única solución el fuego. Ay, no me digan que él fue el causante de que la casa se incendiara. Pero muy raro, porque recuerdo que en uno de los capítulos, si no estoy mal, el tercero, recuerdo que había como un teléfono y él tenía que responderlo y en el teléfono le daban la noticia de que la esposa se había quemado y que pues que fuera, Dios mío, sangre, una silla de ruedas. ¿Qué dice ahí? ¿Merece la pena? ¿Qué merece la pena? A ver, ¿qué va a pasar acá? Algo va a pasar bien feo acá. Oh, qué asco. ¿Qué es esto? Un cuadro. Un cuadro. ¿Qué cuadro es ese? No lo identifico. Pero esto es como una fuente. No sé, como sangre conectada a él, ¿no? ¿Esto es qué, licor? Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's Sí, medicine. claro, la Whenever medicina de daddy's papá. hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God, I'm so. Wait, I'm sorry. I'm sorry. Bueno, ok, algo que ya sabemos del principio es que le gustaba la bebida. Eso sí, ya lo sabíamos. Nuestro amigo es un bebedor. Y como bebedor, ¿eso qué es? Una manivela. Y como bebedor, cuando la niña lo que lo encontró viendo, les decía que esa era la medicina de él, ¿no? Muy creativo nuestro amigo. Acá hay algo de periódico que no revisé. Mientras es verdad que el progreso de algunos artistas está más allá de sus tiempos y se convierten en incomprensibles para los críticos contemporáneos, en mi opinión este no es el caso. Me duele decir que nuestro nombre no ha progresado. Me atrevería a decir que en todo caso lo que presenciamos es un retroceso artístico. Entonces aquí escribí sobre el perico que te jodan a ti también. Sí, o sea, somos un artista. Que no sé si fue por el mismo fracaso del matrimonio, por esa actitud tan fea,
o en su obsesión por obtener una obra de arte magnífica, en verdad fue decreciendo en su trabajo. Empezó a ser poco valorado después de haber tenido un gran auge, un gran éxito, una gran obra. Entonces, ¿para qué la manivela? No la usé para nada allá atrás. Siempre es lo mismo. ¿Y ahora dónde aparezco? Uy, en este capítulo sí me he despertado cada vez en lugares más raros. Esto sí está como para decir qué pasó ayer. Bueno. Ah, no, despierto en el mismo lugar. O sea, cada vez que me ataca ese bicho. Oye, pero perdí la manivela. La perdí. Ya no la tengo, no me aparece. Algo se escucha. Como un robot, una muñeca. ¿Esos son unas esposas? Por ahí se escucha algo, ¿sí escucha? Qué feo. Asumo que la manivela era para colocarla aquí. Pero ¿cómo hago ahora? Si no tengo cómo. Ah, sí. Uy, por fin. Creo que te voy a hacer algo con esta cadena. ¿What? ¿A eso se refiere con dolor? Cada vez que jalamos la cadena a alguien le hacemos daño, ¿no? ¿Ya? ¿Podremos abrir? La manivela entonces, ¿para qué era? Creo que era para un cuarto secreto y no la pude usar. Qué mal. ¿What? Estas ratas, hijo de madres. Oigan, siempre el mismo cuarto, ¿no? Pero ahora, estos son los que están bloqueados. Lo que me da a entender que acá hay una pintura. No, un reguero de... ¿El llorando? What? I want it back, you hear me? I will bring you back. Drag if I have to. I will make it right, honey. I promise. I will make you right. No entiendo. ¿Qué le arrebató? ¿Quién le arrebató qué? ¿Quién le arrebató qué? ¿La misma esposa le arrebató la pintura esa que le había hecho a ella? Ay, no, qué lástima por la nueva nivela. Uy, uy, ¿ese cuadro qué? Patas arriba. La manivela era para un cuarto secreto. Qué mal. Uy, uy, uy. Ay, Dios mío. Una sombra a través de la... Ay, no, ahorita otra me va a aparecer ese bicho. A ver. Diga, a ver. Muestre, a ver. ¿Qué es lo que quiere usted mostrar? Bicho raro. No, pero no. ¿What? ¿Ahora no es calvo? ¿Usted era calvo hace un momento? Acá debe haber algo. Ah, sí. ¿Una luz? Ay, Dios mío. No. Yo me largo acá. Adiós. No. Ah, ya sé. Tengo que cerrar esto, ¿no? ¿Subimos o bajamos? Subimos. La última vez recuerdo que hemos bajado, ¿no? Y aquí fue donde habíamos visto un bicho raro. No, 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 me asusté. ¿Por qué hay luz? Si no hay... Se encendió, se apagó. Ay, no, me van a asustar.
Porque está... Sí. Ay, Dios mío. Ay, no. ¿Qué es esto? Porque escucho cosas. Estoy viendo como un escenario. Pero todo eso está sucediendo dentro del mismo ascensor. Ay, no. Quería subir. Si se dan cuenta, yo quería subir, como quien da a entender que quiero salir de esa capa tan profunda de mi mente, ¿no? Pero no, ocurrió lo contrario, me mandó hasta abajo, hasta lo más profundo. Ok, esta reja no la puedo mover. Tampoco. Obligatoriamente creo que debo abrir esta, ¿no? Uy, es larga. What? No me permite. Acá hay otra. Ahora es esta otra. Primero una silla pequeña, ¿no? Ahora es esta silla cada vez más grande. Ahora una silla mecedora. No entiendo. ¿Qué me quiere dar a entender eso? ¿Como las etapas de la vida o qué? No entiendo. No entiendo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde carajos estoy ahora? Wow, este episodio está bien loco. A cada rato nos levantamos y despertamos en lugares raros. Y está bien, bien pesadito. Bueno, es que cada episodio se vuelve más pesado. Creo que ese es el objetivo, ¿no? Bueno, creo que obligatoriamente tenemos que salir por acá. Este cuarto a medio destruir. ¿Qué se escucha? ¿Los pasos de alguien? Hay algo acá. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Four ran down. Hickory dickory dock. Una canción súper extraña. Y él sigue con su obsesión con las ratas. ¿Qué será? ¿Por qué las ratas? O sea que tengo que volverme a ir de acá. Sí. What the fuck? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Algo. Es un reflejo. ¿Es sangre? Pero es rara. Es rara. Es como la silueta de alguien que estaba ahí, ¿no? Este cuadro, este cuadro es el que estaba al principio. Pero, ¿había algo acá? Sí. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to, the only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Bueno, a ver, no creo que el man tenga un amante. Creo que la mujer de la esposa de él consideraba la pintura como su enemiga. Por eso decía que le hubiera gustado que él la deseara tanto como deseaba la pintura. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? Ay, no, que ahorita no me salga otra vez un bicho raro. El cuadro este del príncipe. Ese es un cuadro real, ese que está allá de fondo. Esto es de nuevo como el cuarto de él, ¿no? Yo recuerdo que en el cuarto de él estaba esta figura, este... ¿Esto qué es? ¿Una moneda? Suena un teléfono. Pero primero quiero mirar qué tenía él por acá. Ok.
porque no encuentro además el teléfono, no lo veo, ¿dónde estará? Espere, déjeme, mire, por ejemplo aquí. Algunos cuadros desafían las simples palabras y aún más a las críticas. Un conocimiento básico de la materia es una necesidad absoluta, sobre todo si se quiere domarla. Babyface es una pieza única. Este cuadro atrae a decenas de miles de entusiastas de la mediocridad y a domingueros aficionados a la abstracción. En verdad parece el resultado de una maratón de una semana de un pintor no muy estable encerrado en un búnker oscuro, dejando a un lado la horrible ejecución. El cuadro destaca por lo horrendo que es. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡Uy, qué asco! ¿Dónde suena el bendito teléfono? 663, 363. Me está dando una clave. 363. Gracias, Babyface. Lo que no entiendo es... Ah, ya. 363, ¿no? Esperen, ¿dónde de verdad suena ese bendito teléfono? ¿Dónde está? ¿Está timbrando? Esto no es un teléfono. Es al otro lado, ¿no? Pero dice que 363. Aquí hay algo. Era un pasadizo. Sí, un pasadizo. Ajá. Talk to me. Why won't you talk to me? 363, ¿no? 3. Ah, verdad que estos son de ruedita, ¿no? De esos que había que jalar. Así. 3. 6. Ay, no, espera, a ver. 3. 6. 3. 3. 6. 3. What? No lo marqué bien. A ver. 3. 6. 3. Ahora sí. Pero ahora suena otra cosa. Ahora en otro lado. Tengo que ahora descubrir dónde es. Ah, ya. Se abrió esta puerta. Era eso lo que tenía que hacer. Seguir la puerta. Ahí ya está sonando más cerca. Uy, ahora estoy arriba. ¡Ah! No, no, no. ¿Y esto qué? ¿Cómo se supone que voy a pasar desde el teléfono? No me jodan. ¿Debo ir por el borde? Por aquí suena, sí, sí, sí. Ah. ¿What? ¿Qué prometí? Y de nuevo marcar, ¿no? 3. 6. 3. No es ese. No es ese número. Miércoles. ¿Y ahora yo cómo sé qué número es? A ver. 3. Algo cayó por allá. 3. No, no, no. Algo debo yo hacer. Ay, por fin, ya lo vi. El número está en la mesa, desde acá se ve. 358 o 853. Es 853. A ver. Ay, por fin. ¿Otro número? Ajá. Aquí está el 853. Ahí sí me lo pusieron en toda la cara. Uy. Bueno. Uy, esto está bien feo porque me toca andar por estos. Es que una puerta. Solves nothing. It never has.
Tengo que salir de acá, ¿cierto? Ay, este muñeco. ¿Y ahora qué? No me mire así. 354. 354. ¿Debo volver? Tres, cinco, cuatro. Tres. A ver. Tres, cinco, cuatro. Ahí está. ¿O no? Sí, sí, sí. Ahí está. ¡Oh! Uy, qué episodio tan loco. ¡Oh! Uy, esto sí está muy loco en este capítulo. No, no, no. ¿Qué voy a hacer? No me digan que tengo que lanzarme, no creo. Debe haber una forma de agarrarme acá. ¿O tendré que volverme? ¿Y ahora? ¡No! Uf, no, este capítulo está bien tremendo. Teléfonos, teléfonos por todos lados. Everywhere. Pero no creo que sea. Ahora sí es el del cuarto. ¿Pero hay algún número más? No, lo arrancaron. O sea, esta vez es el definitivo, ¿no? O esperen, acá veo un número. ¿No? No, todo está derrumbado. Ya no hay más números. Es hora de contestar. ¿Me merezco todo esto? ¿Pero esa es mi esposa o quién es? Oh, se deshizo el se derritió. I needed something to add the, how should I put it? Oh, Dios mío, un dedo. A finger. I needed a finger. Los toques finales, ¿no? Como que no necesariamente sean con broche. Leg, washed it, dried it in an oven, fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Un dedo. Tomó un dedo del cuerpo para hacer como los retoques finales. O sea, asumo que por la forma del dedo podía usarlo como una, también como una brocha, ¿no? Y ahí estamos. Uy, esto cada vez se pone un poco más raro. Wow. Pues amigos, vamos a ver qué pasa con esta parte casi ya final. ¿En qué se transforma nuestra pintura? Para mí que va a ser un autorretrato al final y al cabo, ¿no? Bueno, a ver, está tomando el rostro de una mujer. O sea que al final sí era el dibujo de la esposa de él, pero quemada, ¿no? Aquí está quemada. O eso es lo que intenta mostrar, ¿no? Y aquí está el dedo. Pues amigos míos, prueba y error. Y bueno amigos, pues ya nos acercamos un poco al final, pero hasta hoy va este capítulo. Así que muchas gracias por haberme acompañado. De verdad, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Esto es con mucho cariño para ustedes. Y bueno, pues nos vemos en el próximo gran susto final. Espero que sea el final. Con todos ustedes, gracias amigos. Bye bye.